Buenos días, grupo. Vamos, estas poquinas que quedaron aquí preñadas, que han parido ya, y los vamos a bajar para abajo con las otras para hacer los tratamientos ya a los corderos. Tenemos que ir allí al encerradero aquel de allá lejos. Y me vengo por aquí fuera del camino porque están allí las corderas de vida están para allí. Y con estos dos perros no creo que se me junten, no hay ningún problema. Me fío plenamente de ellos, no van a dejar que se junten. Pero las borregas están muy locas. La juventud es la juventud. Y lo mismo pega un respingo alguna, viene corriendo para acá y allí vienen todas y ya no las paran ni los perros, ni mientras las tenga controladas y estén para allí tranquilas, no se me juntan. Tarde, cayó agua, pero está todo el terreno encharcado. Parece que tiré por la tarde 33 litros y esta mañana había otros 13. Tranquilamente sin mirar para atrás, que sé que no se me queda ni una oveja atrás. Y en el caso de que se quedara alguna, cuando llegue allí me dé la vuelta para verla, ya me está diciendo el perro que falta una. Ya me está mirando y queriendo seguir. Y mirándome para que le mande. Y algunas que acobardan y se tumban porque son viejas, porque están malas o porque o las que simplemente porque están recién paridas. Y le tengo enseñado a que las deje, que no las apriete ni las obligue, porque al final esas hay que venir con las furgonetas por ellas, como acobarden y no y se tumben. Y entonces las va dejando, y si se queda alguna atrás la deja, y luego me marca dónde está. Bueno, voy a cortar porque se alarga esto mucho. Aquel es el encerradero donde vamos. Yeah.